Hola, ¿qué tal? Yo soy Roses Dan y esto es LBD. Primero quiero pedirte perdón porque no pude subir video la semana pasada y yo sé que los extrañaste, pero están de vuelta y pues nada, perdón, solo eso. Por distintas cosas no pudimos subir video, pero ya estamos aquí con toda la pila, con toda la energía y para poder hablar de algo bueno que nos pueda ayudar en nuestro día a día. Bien, hoy quiero primero recordarte que si no estás suscrito te puedes suscribir y eso nos va a ayudar mucho. También que dejes tus reacciones, tu like o que comentes el video. Eso también nos ayuda mucho y nos ayuda a saber que el contenido te gusta o que el contenido es bien recibido. Entonces nos ayudaría mucho haciendo alguna cosa de estas. El día de hoy quiero platicarte una historia que de hecho es canción y es de Marcos Vidal, se llama El Payaso. De cualquier forma estaré dejando el link en la descripción para que vayas y la escuches, pero quiero contártela muy rápido y vas a ver que nos va a dejar una enseñanza padre para nosotros. Era la historia de un payaso que tenía un carisma muy peculiar, que tenía un don para hacer reír a los niños, pintándose obviamente pues cómo es un payaso, ¿no? Tocaba el violín y eso también era como parte de su show y todo esto. Entonces el payaso formaba parte del circo y era una parte fundamental del mismo. Pero el payaso tenía una especie de complejo y es que él era infeliz, no disfrutaba realmente lo que hacía, porque para él era más atractivo ver a los que andaban, pues los trapecistas, ¿se dice? ¿Trapecistas? Los que andan echándose mortales en el aire y los trapecistas, los que andaban haciendo acrobacias en el aire. Para él era mucho más llamativo eso, porque veía que toda la gente aplaudía y ovacionaba a estas personas y con él se reían. Entonces él tenía una especie de complejo. Él, su función era esa, pero él deseaba mejor hacer lo otro y para él significaba mucho más el que él pudiera recibir ovaciones de aplausos que hacer reír a los niños. En una ocasión el payaso no había nadie en el circo y estaba el escenario puesto en donde los acróbatas pues hacían sus prácticas y el payaso se subió, intentó hacer algo, pero no se dio cuenta que no había malla en la parte de abajo, la malla de seguridad para que no caigan y pues haya accidentes. Entonces el payaso se sube y comienza a tratar de intentarlo, pero no había malla y como no era un experto, pues obviamente cayó y hubo una consecuencia grave. Nuestro amigo el payaso entonces quedó inválido, quedó muy lastimado y por su ausencia el circo tuvo que cerrar. Y dice la canción, ahora vive en un lugar retirado. No, ¿cómo? Ahora vive retirado en algún lugar de las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. El payaso tuvo este accidente y lo dejó sin caminar. Por consecuencia cerró el circo. Por consecuencia ya no pudo hacer sus actividades normales. Quedó en cierta forma arruinado. Y vivía a las afueras de la ciudad. De repente habían unos niños que llegaban y él seguía en su rol de payaso y trataba de hacerlos reír y lo lograba, siempre fue su don. El final de la canción me gusta mucho porque dice, sería un miserable, sería yo el culpable que no hiciese la misión que recibí, porque aunque fui un fracaso soy de profesión payaso, ya no me juzgues más, Dios me hizo así. Al final de la historia o de la canción, él acepta que él recibió una misión y que sería un miserable si él no cumpliese con esa misión que él le fue encomendada por Dios. Entonces, ¿por qué te cuento esta historia? Bien, creo que muchas veces nosotros somos un payaso de circo, que tenemos una habilidad y un don especial, pero que a veces ese don y esa habilidad no la valoramos queriendo alcanzar otra cosa que ante nosotros es mejor. No sé si me explique. Creo que habemos personas, y me incluyo, que a veces no vivimos el momento ni vivimos felices
por estar añorando algo que no somos. Creo que el pensar de esta manera y el tratar de añorar cosas que no somos, el tener el suficiente valor para con nosotros de entender lo que somos y lo que hacemos, y que eso es una parte vital e importante en nuestro entorno. El payaso era una parte vital en el circo. Si por causa de que el payaso ya no pudo seguir dando función a raíz del accidente, fue que el circo cerró. Y no nos damos cuenta del valor que tenemos por estar persiguiendo algo que no somos. Muchas veces no queremos ser felices o no nos damos la oportunidad de disfrutar lo que tenemos porque siempre estamos tratando de buscar algo. No vivimos el momento. Eso nos llega a frustrar y hasta cierto punto a veces si seguimos por esa situación errónea, creo que puede haber una consecuencia como lo que le pasó al payaso, y hasta ese momento es cuando recapacitamos y valoramos lo que teníamos. Entonces yo quiero a través de este video comunicar o decir que eres importante en tu entorno, eres importante en lo que estás haciendo, lo que sea que estás haciendo, aunque tú lo veas insignificante, pero eres parte de una especie de engranes que si no estuviese, no puede funcionar correctamente. El apóstol Pablo dice en Corintios, 1 de Corintios capítulo 12, acerca del cuerpo. Y él comienza a hacer la reflexión de que no podemos decir que una parte del cuerpo es más importante que otra, porque en cierta forma todo es importante, porque junto todo en conexión puede llegar a funcionar. Entonces no se te olvide que eres una parte vital en todo lo que estás haciendo, y que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo con un propósito y con un fin, y que serías un miserable, como dice el final de la canción, serías tú el culpable de no hacer lo que ya te ha sido dado, el don que te ha sido encomendado. Entonces es importante que recordamos esto, que lo pienses, que lo medites y que te permitas ser feliz hoy, porque mañana no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero el día de hoy tienes a tu familia, o tienes a tus amigos, o tienes en tu hogar, o tienes muchas cosas que a lo mejor no las estás valorando. A lo mejor yo tampoco las estoy valorando, pero el acordarme de esto creo que me permite dar una sacudida a la vida y decir, hey, tienes suficientes razones para ser feliz y para alegrarte. Quiero dejarte hoy con esta reflexión, en esta serie del día a día. No se te olvide ser feliz, no se te olvide valorar lo que tienes y lo que eres, porque eres preciado, eres valioso y eres bueno por eso que ya eres. Y no quiero decir que seas en cierta forma mediocre para tratar de no avanzar por más cosas. No me malentiendas y no quiero que eso pienses, pero quiero que tengas el suficiente amor hacia ti para decir, he sido puesto por algo. Bueno, espero que te haya gustado este mensaje, que sea positivo para tu vida, que podamos reflexionar, que podamos hacer algo al respecto hoy. Recuerda suscribirte y estar al pendiente del canal por todo lo que vamos a estar haciendo, lo que vamos a estar subiendo, informes que son importantes dar a lo largo de toda la semana. Entonces, vamos a estar saliendo, quiero mencionar rápido, a un recorrido a Oaxaca y a Veracruz. Así que si hay personas de Oaxaca viendo esto, vamos a estar por allá el día 10 y 11 de agosto. Y en Veracruz vamos a estar el día 16 de agosto. Entonces estén preparados y espero verles muy pronto. Muchas bendiciones y que les vaya súper bien en esta semana.